Bueno, nosotros vamos a centrarnos y periféricamente hablar de otras cosas en los signos ibéricos que se han encontrado en las piezas de Iruña Veneta. Entonces, queríamos decir primero que hace aproximadamente 3 años en la Universidad de Vancouver von Petzinger publicó un sistema de escritura de hace 30.000 años de escritura, como queráis llamarlo, de escritura rupestre que se ha encontrado en todas las partes del mundo. Si esto es de hace 30.000 años, realmente significa que el Homo sapiens, bueno, yo ya, como que había salido de la clasificación, que el hombre había recorrido todas partes del mundo y que había pintado las cuevas desde Australia a Norteamérica y al sur de América, había pintado los mismos signos y estaban en comunicación, porque hay unos 26 signos que coinciden en todas partes del mundo. También es de reseñar que la profesora titular de la Universidad Complutense, de la Universidad a Distancia de Madrid, Alicia Vázquez Ois, ha publicado una escritura encontrada en un contexto de megalitos en el sur de Huelva, y que realmente lo veis ahí proyectado y son como, realmente se parecen mucho a los signos fenicios. Entonces ella dice, no sabe si los fenicios trajeron la escritura o se la llevaron. Quiero decir que esto es, el contexto es de 3.000, 4.000 años antes de Cristo. Luego vamos ya a centrarnos en el astrologismo, a decir que desde el siglo XVI aproximadamente, una serie de personalidades, Andrés de Poza, Esteban de Nueva, Martínez de Zaldivia, Manuel Lara, el padre de Arramendi, Pedro Starloa, el mismo Humboldt, como sabéis, el fundador de la Universidad de Berlín, Hugo Sucha, pues se inclinaron a decir que el vasco y el ibero estaban muy emparentados, si no eran idénticos, o sea, que simplemente con diferencias de estrato temporo-espacial. Luego, hacia los años 50 del siglo pasado, pues Antonio Tovar y Claude Michelena, están imponiendo un dogma, no están impuesto. Ellos no impusieron ningún dogma porque leyendo con detalle sus obras, después de hacer la diapositiva, ellos no son tan dogmáticos en decir que el ibero y el euskera no tienen nada que ver. Ellos dicen que no encuentran entonces pruebas y que hacen más estudios, etc. Ellos lo que dicen finalmente es esto. Codo Michelena trató al Codo Michelena, no lo dejaban trabajar, y Antonio Tovar, que era un administrador del régimen de Franco, pues lo ayudó mucho, y los dos pues trabajaron juntos por interés mutuo. Y no imponen ningún dogma, pero en general dicen que el vasco y el íbero pues eran idiomas bastante alejados. Entonces, bueno, fabricaron unos cuadros de semisilabario ibérico y otro que llamaron tartésico. Esto lo descubrió Gómez Moreno. Y lo escribió con el Moreno, pero fue perfeccionado por Tovar principalmente. Entonces le llamaron a las escrituras que encontraban en el sur de la península, llamaron Tartésico, y en la zona de Algarve y Portugal, y a las zonas del Levante le llamaron Ibérico. Y entonces aquí hicieron una transliteración de este semisilabario de letras y sílabas. Entonces, respecto al ibérico, pues, y siguiendo una metodología que está en nuestra página web, y en fin, le hemos dicho infinidad de veces, nuestra página web, si se teclea pues, mi nombre y sale la página web, ahí se puede descargar un libro, se puede descargar un PDF que se llama Los Lenguas Subcontinentales. Perdón. Entonces, siguiendo una metodología muy estricta y la misma para todas las palabras, no cambiando la metodología para cada palabra, que es lo que yo he visto que hace todo el mundo, haciendo una metodología basada en
similitudes fonológicas y semánticas de términos de ibérico y euskera, está bien explicado ahí, yo pienso que la gente lo puede ver, pues entonces hicimos una hipótesis de una manera bastante agresiva de proponer unas traducciones de la lengua ibérica y de la lengua hicimos una transcripción fonética con el semisilabario de Moreno Tobar. En la lengua euskera vimos un equivalente, por ejemplo, en este caso el Yuratean, un equivalente semántico y lingüístico, semántico y fonológico, y en la lengua española, pues propusimos en la lengua española una traducción basada también en, como decimos, en la metodología, y que la mayoría de lo que escribían se ha encontrado escrito por sacerdotes y gente de administración, y era sobre cuentas y sobre religión. Entonces, pues propusimos la traducción que ven ahí, que no voy a entrar en ella. Entonces, curiosamente, en Lanzarote y en Fuerteventura, solo en estas dos islas, encontramos que están llenas, las rocas están llenas de inscripciones que son ibero-levantinas. Y las llamaron latinas, pero es que no se fijaron bien. Ibero significaba, la famosa significaba, fin, tiene una traducción en ibérico, vamos, tiene una transliteración en ibérico. En euskera tiene un sonido semántico y una semántica parecida. En el castellano, pues, la traducción de correspondiente y una traducción más libre para entender el sentido de la región de Fuerteventura. Hay muchas más encontradas, no quiere decir que hubiese más al principio, pero hay muchas más encontradas que en Lanzarote. Se cree que, vamos, una hipótesis que se ha puesto también es que los túnidos se aparean entre Valencia y Baleares, pues que los pescadores seguían al estrecho que hay, por decirlo así, entre Lanzarote y Fuerteventura, donde ahí paren a las crías y donde ahí se les puede cazar sin peligro de que la especie se extinga. Entonces, como todos son frases de que el muerto que recoja la madre, y frases religiosas y mortuorias, pues hemos pensado que puede tener relación con este hecho. Además, en Vidas Paralelas, Plutarco tiene en la vida de Sertorio, lo de los túnidos, prácticamente ahí lo dice explícitamente. Bueno, las inscripciones de Fuerteventura, aquí hay algunas, por ejemplo, vaca, pues paz sería, si alguien ha muerto, pues sería paz. Entonces esta sería caque, pues caque los restos humanos, que nosotros hemos visto también que es una palabra que se utiliza mucho en el lenguaje funerario, tal como con la metodología que sigo diciendo hemos propuesto. La metodología que hemos propuesto tiene sus críticas, supongo, pero por lo menos es la misma, repito, en todas las palabras, no se varía para cada palabra. Entonces hay inscripciones ibéricas en Lanzarote y en Fuerteventura, pero también hay inscripciones ibéricas en un contexto romano, no voy a decir latín aposta, no voy a nombrar la palabra, en un contexto romano, de un mosaico romano, pues esto se ha encontrado en un lugar que se llama Delos o Endión, estado de Mendigorría, cerca de Puente de la Reina, Gales, donde hicimos un encuentro, y entonces se hicieron estas, se transliteraron estas letras, y se hizo una transcripción fonética y una reconstrucción euskérica y un significado castellano. En principio, podría para nosotros ser un anuncio
que dijese heno desde, o sea, acarrear heno desde el puente hasta aquí, recoger los residuos de trigo de la era y quemar los restos, como un anuncio de que se necesitaban braceros para hacer estas labores. Entonces, hay una inscripción muy parecida en Camín Real, en Teruel, donde la palabra liquine, porque se llama la inscripción de liquine, y liquine, para nosotros, pues es otra cosa distinta. Nosotros, liquine es lic, no aparece con K, aparece con C. Y la disposición histérica pues sería lisigne. Bueno, entonces, perdón, esto no va a... Quiero decir, euskera en las Islas Canarias, euskera en Navarra, en Antión, euskera en Teruel, euskera ibérico, estoy diciendo sinónimo euskera ibérico en todos esos sitios, y euskera en Asturias, en la colegiata de San Pedro de Teruel, en Asturias, el cura, al hacer la puerta de la entrada al jardín de la colegiata, colocó estas piedras que habían venido de una ciudad costera, que es Liencres, como esto está bien documentado, y las colocó encima y están aquí, vamos a ver si cojo la flecha, y están aquí las inscripciones en euskera, en ibérico, que se intentó hacer una transcripción y una transliteración en base fonológica, semántica y de temática, como hemos hecho en las otras. Estamos en Iruña de Lella. Iruña de Lella, la pieza 11.260, la pieza 11.260 publicada en la página web de la Diputación Provincial de Álava, tiene esta letra, que está señalada con una flecha. Entonces, esta letra es una V invertida con dos cuernecitos. Esta letra ya Domingo Fletcher, de la escuela que tenemos aquí, a un eminente seguidor, a Silvo, Domingo Fletcher ya habló sobre esta letra. Esta letra le dio un valor que ahora, sin embargo, Rodríguez Ramos, que yo no lo he visto en ningún congreso, es una persona, como diría yo, una persona que no se le ve, que no se hace ver, que no va a ningún congreso y pone cosas en internet, por cierto, bastante, bastante sensatas y bastante agradables, puede ser un pseudónimo, no sé quién es Rodríguez Ramos. Yo sé que hizo un curso de predoctoral en la Universidad de Barcelona, me han informado de él, pero yo no sé quién es Rodríguez Ramos. Pero vamos, la Wikipedia y en castellano y la Wikipedia en inglés está llena de trabajos de... Entonces tenemos aquí esta letra era R para Domingo Fletcher, perdón, era R para Gómez Moreno, y para Domingo Fletcher pues cambió ligeramente. Entonces aquí tenemos esta letra está asimilada, aunque se pasa en otras estudios, está asimilada a los tartésicos, y los tartésicos tienen una especie de alfabeto que es el semisilabario de Espansa. En el semisilabario de Espansa, a pesar de que esta letra se encuentra en muchas inscripciones sonóricas y tartésicas, lo llamado tartésicas, no se encuentra esta letra, pero sin embargo, no sé, o sea que no se encuentra en este silabario que se ha considerado el silabario de Espansa, el semisilabario de Espansa, se ha considerado el prototipo para crear hacer una transliteración de las inscripciones sonóricas. Y no se encuentra, no se encuentra en esta piedra, pero se encuentra en muchas inscripciones. La parte invertida con dos bordecitos se encuentra muy extendida, tanto en el sur, en el área tartésica, como en el área levantina, y también lo encontramos en Asturias, por cierto. Bueno, este es el silabario publicado por Gómez Moreno, no vamos a entrar en él. Él distinguía el libro del este y norte, este norte, del sur, del tartésico, por llamarlo de alguna manera, y estamos de nuevo en Iruña de Lella.
El niño de Leia se han tirado piezas pequeñas, que son las que hemos visto nosotros, 768. Está publicado en un artículo en la revista, internacional, de Journal of Modern Anthropology. Está publicado ahí. Entonces, bueno, este signo, a nosotros nos parece un signo ibérico, vamos a decir un signo ibérico, y suena allí de acuerdo con Tobá. Se encuentra en Cataluña, y incluyendo Francia y en Serune. Pero también se ha sacado de una pieza descartada, pero fotografiada, de Iruña Velella, cuya referencia está ahí. Lo mismo se ha hecho con esta pieza de Iruña Velella, en la cual podemos ver estas dos letras, Co y Go, Co-Go y Papá, que es Coba, puede ser Cueva perfectamente. Aquí tenemos otra pieza de Iruña Velella, donde puede ser el ibérico DT y Bumbu. Esta de aquí, que es el signo igual, y luego la esta última. Entonces, aquí en Iruña Velella es curioso que encontramos esta pequeñita, que puede ser TOT, esta. A ver si esto sí que nos hace que lo señalemos, porque si no, no se ve. Este signo pequeñito que hay aquí puede ser TOT, y esta puede ser unas escrituras llamadas naviformes, que no vamos a entrar en eso ahora, de las que dan igual, que están asociados con escrituras ibéricas en muchos sitios de la península y por encima de los Pirineos también. Entonces seguimos con Iruña Velella y se encontró este trocito que fue visible, este trocito en el que se ve la señora con de cómic y que pone pues más o menos neude a mí. O sea, puede ser mi madre de los muertos, transliterada traducido. Entonces ya no estamos en Iruña Velella, ahora estamos en el puerto de Ostia. En el puerto de Ostia se encuentran este tipo de inscripciones, que si esto no es una inscripción de cómic, pues que venga de su manera. O sea que estos son inscripciones también, aquí en un pene, una serie de círculos y una serie de letras. Entonces, allí le han dado la importancia que se merece, lo han estudiado y lo han aceptado como un graffiti de la época del siglo I, siglo II de Roma. Aquí una figura fálica de nuevo, y aquí también aquí tenemos una inscripción de Pompeya, donde esto parece un cómic de Mortadelo y Filemón, pero realmente es el amo de la casa. Entonces, quiero decir que han ridiculizado inscripciones de Iruña Velella y esto de una manera absurda, cuando en otros yacimientos aceptadas de otros países, pues están, hay dibujos muy parecidos. Entonces, en la plaza del castillo de Pamplona se han encontrado estos dos signos, que es ti, y estamos de nuevo en Iruña Velella, donde vemos que pone neure, ata, y mi puerta, no padre. La han puesto como aita, pero el padre nunca fue crucificado, se había crucificado el hijo en todo caso. O sea, que es que yo que le pongan ahí, que le pongan una ahí a esto, pues bueno, que le pongan lo que quieran. Pero a mí me parece, no importa, que es lo que la traducción está. Y aquí hay dos signos alrededor de la cruz que vamos a ver lo que pueden ser. Puede ser un signo íbero, de gente que hablaba íbero aquí y que puso Ati, y que Ati en euskera es gemido, o que le duele, o que se mire atentamente a eso. Se puede hacer las dos cosas. También vemos que hay el apellido Ibarra, o el apellido que es ahora Ibarra, pero vamos, la palabra Ibarra está en una estela de Extremadura. Quiero decir que encontramos euskera por toda la península en tiempos romanos y prerromanos. Entonces aquí tenemos una señora en esta figura, estamos en Iruña Velella otra vez, una señora arrodillada, porque parece que tiene esto tumbado, delante de una puerta. Nosotros ya hemos escrito suficiente sobre la religión de la madre, la religión de la puerta, no del padre, de Aita, la religión de Ata, o Ateán. Eso es la religión de la puerta, de entrada de una vida a la otra, y de Ama, la madre.
no voy a decir eso porque lo he dicho ya muchas veces, pero vamos, que aquí esta señora está arrodillada delante de una puerta, no está arrodillada delante de un crucifijo, ni nada de eso. Y que en todo caso, ahí te repito, sería el padre. Y el padre nunca fue crucificado el hijo. Entonces, en muchas tumbas etruscas está dibujada puertas. Puertas, que es un significado para nosotros, es una lengua para nosotros emparentada con la euskera, y las puertas estas son indicativas del paso al más allá. Entonces, nosotros hemos estudiado bastantes epigrafías del Mediterráneo, diferentes publicaciones, unas que se han reeditado, están casi todas reeditadas. Entonces, aquí tenemos al guanche, al libro tartésico, al vasco, el púnico cartagena, en fin, hay lenguas vivas, como el bereber incluido también, que pertenecían al grupo de las lenguas mediterráneas. Ya Unterman, en 2009, en un volumen de la Real Academia de Valencia, editado por, no editado por Silgo, pero por compañero de Silgo, ya habla de palabras de sustrato mediterráneo. No habla, y si eso no es lengua suscomediterránea, pues da igual decir una cosa que otra, pero bueno, vale, no voy a empezar a discutir nombres ni nada, son hipótesis, y aquí lo importante son las adaptaciones, como estaba diciendo, todo eso son hipótesis. Y entonces, estas lenguas suscomediterráneas están incluidas en las lenguas neocáucásicas, según los profesores, los catedráticos de Rulen y Benson de California, Rulen de Carolina del Norte, Benson. Estarían incluidos, serían parientes, el euskara sería pariente y las lenguas suscomediterráneas, tanto vivas como muertas, vivas estaría el caucásico, bueno, el caucásico está aquí, el buruso, que está en el norte de Pakistán, el ket, que está en Siberia, el lenguaje oficial de China, que es el mandarín, también estaría emparentado, y también sería la lengua emparentada, la lengua de los atabascos y la de los navajos y los apaches. Navajo, ya lo he dicho también en otras ocasiones, navajo serían los del valle, y apaeche serían los que tienen la casa del monte, en el bosque arriba. Entonces, conclusiones. Hay grafiti en Iruña Velella que tiene palabras sagradas de culturales mediterráneas. Segundo, se encuentra grafiti ibérica en los primeros siglos de nuestra era en Iruña Velella y en Pamplona. Tercero, la palabra euskera adyacente, hay una palabra euskera probablemente, no lo sé, pero es una hipótesis a tener en cuenta, la palabra euskera que se encuentra una sílaba, que se encuentra, una sílaba que puede significar la palabra euskera, que se encuentra adyacente a signo ibérico, adyacente al crucifijo, que ya hemos hablado de di, de ti, esa di o ti. Cuatro, se encuentran inscripciones latinas mezcladas con euskera después de la invasión romana en Iberia, y todo es sugerente de que la lengua de Iberia previa a la invasión de Roma es la ibérico-euskérica. Y ya está, muchas gracias, no tengo más que decir. Una apreciación de una palabra, de la estructura de una palabra, sencilla. Pido excusas por la palabra. Se emplea mucho la palabra para decir restos, muertos, caca. Es decir, hacer la estructura de esta palabra, avienta. Ka, lo mismo en el copto que en los puente, significa materia, cuerpo. Y empleamos el aspecto como kai, kai, ahora mismo, como materia. Kai. Pero posfija significa negativo, porque lo material es negativo frente a ta, que es psíquico, espiritual, alma. Y unidos significa no cuerpo. Eso es lo que es el resto, el no cuerpo, fuera del cuerpo. Y de hecho la palabra de los castellanos dice, está haciendo de cuerpo. Sí, sí que lo dice. Esa es la estructura que es lógica de la invención de la palabra.
¿De qué se compone? Jonas. Muchas gracias. Vale, Arratsaldeon. Benetan, bueno, vamos a decir en castellano, aunque lo siento, tiene que ser el castellano. Es primordial porque estamos aquí, ¿no? Por el hecho de euskera, que creo que en algún momento queda como aparte, lo quedamos, no claro que pensamos, pero en la práctica el tema de euskera. Tú te estás explicando una serie de aspectos que son interesantes, pero dentro de mi ignorancia, y la ignorancia suele ser atrevimiento, pero con claridad, creo que has tocado muchos temas que lo has, vuelvo a decir, desde lo que te he escuchado, es lo que la conclusión que he sacado, ¿no? Tocas muchos temas, con lo cual yo me he quedado perdida y la respuesta es, pues creo que si las personas automáticamente no te están contestando, yo no quiero generalizar, pero cuando una persona sabe mucho, controla muchos datos, yo creo que se tiene a confundir los matices, eso es lo que quiero decir. Podría decir más cosas, pero soy abierta, pero no a confundir a las personas. Es que recasco. Aprovechando el recorrido que nos ha dado Antonio de localizaciones de grabados que tienen una fonología parecida a esto, yo no quiero quedarme sin decir que otros que hemos estudiado otros cuerpos argumentales, que estamos creciendo la información. De momento no es momento, yo creo, para discutir y para quitarnos una sílaba de una palabra. Yo he trabajado mucho la toponimia y coincido en que no solo hay la parte de los sonidos escritos de epigrafías, paredes y esas las bien, de los Moreno sobre todo. Yo he encontrado que toponimia con sonido vasco hasta en el río Amur, que es en el confín casi de Siberia. Esto nos tiene que abrir la mente a pensar, bueno, por supuesto, en toda el África del norte abundan muchísimo los nombres. Es que tenemos una costumbre los vascos de creer que solo es vasco aquello que suena como que sea Huascarra o Rondache o Alcarustáis o cosas así. Y sin embargo, en la toponimia española que yo la he trabajado de arriba abajo, os aseguro que hay palabras como iglesia, que para nada es una iglesia, porque las iglesias, también las hay iglesias en Galicia, hay montones de iglesias que coinciden con iglesias, pero en general las iglesias en el centro de España no son iglesias, tiene otra explicación, la que ya se lo cuento, o topónimos como la raya o la rinconada, ni es una rinconada, ni es una raya, son topónimos de grafía, de sonido euskérico. El propio jardín para nada viene del jardín francés. El jardín está mucho más ligado con Zaragoza que con esto. Es decir, que tenemos un yacimiento ingente. No es momento ahora de discutir y de pelearnos para quitarle a esos pelos. Es un momento de acrecer, de crear, si hace falta fuerza aquí y no permitir que de formas arbitrarias, por cosas que están amarradas, cortadas con alfileres, se deje de investigar. Porque investigar es hermoso, es el deber de los inteligentes y de los honrados. El que no sea o inteligente o honrado, evidentemente, pues puede hacer otro tipo de mañas. Pero es que esto que os digo, que esto quiero decir, que cuando veáis un sitio, por ejemplo, que se llama Laguna del Oso, está en Segovia, si habéis pasado por la Laguna del Oso, que cuando los pájaros están ido todo el día a verla, y allí no ha habido un pueblo que haya habido osos. Pero ese oso tiene otra significación, como hay otros osos en muchísimos sitios que para nada son osos, antígalos con cuatro patas. Lo mismo pasa con las gargantas o con el propio reloj. En España tengo localizados más de 35 relojes, pero no de ahora, mucho antes del... No es el reloj que nos dicen, el reloj, no, es el reloj, con todas sus jotas y con todas sus garras. Hay en la toponimia un yacimiento, además del que vosotros habéis trabajado, que yo reivindico. Y bueno, te invito a que tenemos todavía 5 minutitos si alguien quiere decir algo más. Asunto la cuestión. Pero ya que has aludido al río Amur, hacer la análisis de Amur. Para lo cual, es bien, Anbildu. Ant es una preposición, significa amplitud, totalidad, que viene de annu y amma, que es total. Y annus, de la preposición am, significa totalidad, amplitud, grandeza, y us, que amor, es un río inmenso.
y no más. Muchas gracias. Bueno, un par de cositas, perdón. Sabes, Antonio, que no coincido con la interpretación que haces sobre ATA. Sí, no sé. Alguna vez hemos hablado de esto. Para mí, tengo pocas cosas claras y más dudas que certitudes, pero esto creo tenerlo bastante claro. Que ATA significa padre, también en Iruña Velella, y que creo que aparece, la verdad es que no me acuerdo, pero creo que aparece en la estraca redonda del parentesco, y luego aparece Geude ata sutan muchas veces. Sé que interpretas como la puerta ardiendo y tal, pero yo creo que es el comienzo del Padre Nuestro, porque hay ostracas que no solo dicen Geude ata sutan, sino que incluso en el otro lado sigue Santu y San Bedi Reinu, o sea, la continuación del Padre Nuestro con un montón de palabras. Entonces, para mí es claro que ATA es Padre y que es el comienzo del Padre Nuestro, vacilante muchas veces, porque a veces es Yahvé Geure ATA, o sea, dice Yahvé nuestro Padre. Ahí no veo puerta. Y creo que la tradición vasca sobre enterramientos, muertos, etcétera, tiene poco que ver con la etrusca, cuya pues monumentos, simbología, textos sí están unidos con la muerte, con los ritos funerarios. No me parece que tenga que ver mucho con lo vasco. Yo estoy de acuerdo en que es muy poético, muy aceptable lo que tú dices. Yo, en el contexto que hemos estudiado de diferentes lenguas, me parece que es lo otro. A mí me parece, hago esta mañana una conferencia excelente sobre los significados religiosos de los, tanto de los grafitos como de los dibujos de Iruña Velella, hablando de esta mañana. Y yo pienso que ahí es lo que hay es un sincretismo, una unión de la religión antigua y la religión moderna. La religión antigua es la de la puerta y la de la madre, y el fuego, y la puerta del fuego. Y la religión moderna, que como vimos en los romanos, es la de Jesucristo. Eso es mi opinión, es una opinión, y me parece muy respetable, y vamos, es más, muy bien argumentado lo que tú dices.